Hola, soy Lenny de la Rosa, les mando un saludo a prensa de escenario. Los invito a ver mi telenovela Yo no creo en los hombres a partir del próximo lunes, 6:15 de la tarde. Sí, me pueden seguir en Facebook, en Twitter, soy Lenny con doble N Y de la Rosa, la letra D nada más, sin la E. Que es entrenador de tenis y de repente se anda ahí trepando de la que pueda, hombre, pero también es un tipo de buen corazón que se enamora de una chica tal vez que no es el estereotipo de belleza y en ella encuentra el amor y eso lo hace pues un tipo de hoy, ¿no? Un tipo que comete errores pero que también es capaz de rectificar, ¿no? Oye, Lenny, pero la novela llega después de Bailando por un Sueño, donde te posicionaste como uno de los nuevos galanes. ¿Esto ha facilitado el papel que haces en la telenovela? ¿Cómo has sentido este cambio? Sí, la verdad, sí. Este proyecto, Bailando por un Sueño, de los señores Galindo, fue una oportunidad increíble. Yo se los agradezco toda mi vida. Es una exposición muy grande que te permite que los otros productores te vean cómo eres en realidad, no tan solo como actor, sino como ser humano, ¿no? ¿Todo eso de...? Sí, la verdad sí, me dijo, ¿sabes qué? Ari, que es el personaje, quiero que se parezca mucho a ti, quiero que sea un tipo que tenga tu frescura, que tenga esa sabrosura que tú traes de repente, ¿no? Esa alegría ante la vida, y eso obviamente en un personaje es algo que a la gente pues le gusta ver, ¿no? Entonces, Giselle me dijo que rescatara eso. Y también pues defender lo que le pasa al personaje en toda la historia, ¿no? ¿Qué le pasa? Pues el tipo de repente comete muchos errores, de repente se mete en problemas hasta con sus amigos. Es un tipo que tal vez no sabe decir que no y siempre dice que sí, anda ahí pues cajeteando, hombre. Entonces, luego llega una chica que le hace pues encontrar el amor realmente, le hace encontrar que lo importante en la vida son los sentimientos y las cosas que vienen de adentro, ¿no? Entonces eso lo hace tomar conciencia y el personaje pasa por muchas peripecias ahí dramáticas, ¿no? Oye, Lenny, siendo uno de los nuevos galanes, cuéntanos, ¿qué es lo peor que has sacado de una mujer? ¿Lo peor que yo he sacado de una mujer? Que le has hecho que sacar a una mujer. ¿Que le he hecho sacar de dónde o qué? No, de su carácter. ¿La ropa? ¿De qué me estás hablando, hombre? No, de verdad, pues sí. Yo creo que los celos. Yo he tenido pues alguna que otra mujercita por ahí que ha sido muy celosa, hombre. Entonces eso de repente uno inconscientemente alimenta eso, ¿no? Tratando de que no pase nada y cuidándote y de que no te vean con... Y lo que haces es como alimentar un poco más eso y no... Uno tiene que ser como es. Realmente, si tú quieres a alguien y alguien te quiere, tiene que haber confianza y no tienes por qué estar inventando mentiras de repente si no estabas haciendo nada. Si te fuiste a tomar una chela con tu amigo, te estabas tomando una chela con tu amigo, no estabas en ningún otro ambiente de nada. Entonces, luego uno, no, ¿qué le voy a decir? Si le digo que anda, va a pensar no. Uno siempre tiene que andar con la verdad. Y yo creo que eso es lo que más le he podido sacar a alguna pareja, ¿no? Unos celos así de descomunales. ¿Tú cero coqueto? Bueno, ya están viendo que el perro ese le ponen tapete, hombre. No, la verdad es que no, uno... Pues sí, somos latinos, hombre, los latinos somos un poco coquetones, tenemos ese sabor, bailamos, le echamos, exacto, lo traemos en la sangre de que le echamos ganas y ahí ponen una musiquita, te tomas una chelita y andas coquetón, la verdad. Pero no, siempre sin malicia, uno, yo creo que hay que rescatar lo que nos han inculcado nuestros padres, ¿no? Que es tratar de valorar de las personas los sentimientos, no dejarte nada más llevar a lo mejor por una fiesta o por el físico o lo que sea, ¿no? Tratar de encontrar a una persona y eso solamente lo descubres con el tiempo, ¿no? Vas conociendo a la persona y eso es realmente cuando encuentras el amor, ¿no? Lenny, tu físico es impresionante y pues muchas escenas sin camiseta. ¿Cómo la vas a manejar? No, pues manejarlo, tratar de que la atención se desvíe lo menos posible hacia ese punto, nada más que sea mostrar el físico, ¿no? Que sea como, que el físico sea como un envase, como siempre digo, que hay que llenar, ¿no? Que hay que llenarlo con talento, hay que llenarlo con trabajo, hay que llenarlo con corazón, con sentimientos y que eso se convierta pues en un plus, no en tu bandera de partida, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos procurando hacer con la carrera y sobre todo en este proyecto. ¿Es más fácil o más difícil ser
ser un galán. Porque mira, tiene sus es exactamente como tú dices, mamacita, es un arma de doble filo. La verdad es que se ha visto en todas las en carreras exitosas como, no sé, como Brad Pitt, como Tom Cruise, gente que de repente se le abrieron puertas por ser galanes y todo esto, y después se dieron a la tarea de tener que demostrar que realmente no estaban ahí nada más por una cara bonita, por un físico, ¿no? Y claro, creo que son ejemplos importantes para uno tener en cuenta que es un arma de doble filo, que uno tiene que saber que te van a meter de repente en ese grupito de que nada más eres un tipo que anda enseñando la panza, ¿no? Y este trabajo de uno demostrar que también quiere crecer como artista y como ser humano, ¿no? Sin embargo, ¿cómo te cuidas? ¿Cómo...? Pues bien, yo trato de ir diario al gimnasio, trato de comer cada 3 horas, que es pues importante porque siempre estás nutrido, tu metabolismo se acelera y todo esto. Trato de hacer 1 hora de gimnasio, correr un poquito. En la noche no como muchos carbohidratos, que es el pan y todo esto, que ya el carbohidrato es como si te lo comes en la noche y ya no los quemas. Entonces, con esos detallitos pues uno se va manteniendo más o menos, y ya pues cuando tienes una temporada de no mucho trabajo pues te metes un machín y ahí es donde sacas las bolitas acá. Oye, para conquistar a las mujeres también debe ser difícil, que muchas mujeres también yo creo que se impactan de decir, oh. Sí, la verdad es que es complicado. Mira, a veces yo he llegado a un antro y de repente digo, no manches, nadie me pela, hombre. ¿Qué pasa? ¿Dónde están las chicas? ¿Qué pasó? Y es que yo creo que un poquito hay de eso, como de repente, pues uno anda en su mood ahí medio, ¿no? Acá que llegas así con tus amigos y todo, acá bien bonito y andas en tu rollo, ¿no? Y de repente a las chicas les cuesta. Yo soy un tipo bien abierto, la verdad, yo soy un tipo que me encanta la comunicación, me encanta platicar, conocer gente, y eso de repente se me dificulta un poquito por el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Que es lo del show business, ¿no? Es complicado, pero hay que, entonces uno tiene que dar el primer paso, y si ves un grupo de gente que están bailando y de repente uno es el que va y dice, oye, ¿me dejan bailar con ustedes? Y ahí se la pasa uno bien un ratito, ¿no? Pero te gusta. Me encanta, me encanta. ¿No vas al mismo café? De las mujeres que... Oye, que oye, ¿pero a quién le gusta que le piropeen, hombre? Claro. Eso uno se siente rico, el que diga que no está mintiendo, hombre, y uno obviamente lo disfruta y trata de entenderlo, ¿no? De que es que tu trabajo pues tiene que ver con público, tiene que ver con gente que te admira, y obviamente uno tiene que entender eso y siempre regalar una sonrisa, ¿no? Claro. Oye, ¿cómo te mantienes sencillo? Porque ha de ser pues muy asediado por las mujeres, sobre todo, y a lo mejor asediado por las mujeres. Pues nada, yo creo que eso se mama, eso es de cuna, ¿no? Tus papás te crían con una enseñanza, con valores, con respeto, y eso obviamente es lo que uno trae, es la preparación que uno trae pues emocionalmente, sentimentalmente, y eso, si estás congruente con lo que eres, con tu crianza y con tu familia, pues siempre vas a ser sencillo, porque pues, tus papás te criaron con sencillez, ¿no? Entonces yo trato de ser así, trato de ser un reflejo de lo que me inculcaron mis padres, y eso yo creo que es un bastión bastante fuerte que tengo ahí para seguir con los pies en la tierra. Sí, pero se te ve todavía sencillo, nada más. ¿Cómo debe ser, hombre? No, nada de eso. Y me sapean, por favor, me sapean cuando me vean ahí por las nubes, me dan un sape así sin avisar. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho.